Atención a este informe de último momento. Se reporta la muerte de una persona, esto en Choloma, departamento de Cortés. Vamos con Rogelio Trejo, que además nos va a informar de una denuncia de un barrio por el mal estado de la calle. Vamos con usted, Rogelio, con este informe de último momento. Último momento. Muy buenas tardes, abogado Pablo Matamoros, compañeros en estudios televidentes de HCH. Estamos ubicados en la parte alta de la colonia El Porvenir, municipio de Choloma Cortés, donde en esta tarde familiares han encontrado a un joven de 22 años de edad que ha sido identificado como Kevin Misael Punes Medina, de 22 años, lo cual había desaparecido desde el pasado domingo, pero hoy fue encontrado muerto, ya el cuerpo en estado de putrefacción. Ya se encuentra la Policía Nacional Preventiva como la Policía Militar. Está acordonada la escena y en espera de autoridades de medicina forense para que puedan realizar este levantamiento. Esta persona, pues, originaria de una colonia aledaña al Porvenir, conocida como la colonia La Magnolia, y originario del departamento de Francisco Morazán. Repetimos el nombre de este joven que fue encontrado, pues, ya sin vida, en estado de putrefacción, en unos potreros aquí en la parte alta de la colonia El Porvenir, de nombre Kevin Misael Punes Medina, de 22 años de edad, residente en la colonia Magnolia, aledaña a esta colonia donde estamos ubicados en estos precisos momentos. Además, siempre seguimos los trabajos de campo de barrios y colonias para recibir las denuncias. Hemos ubicado en esta oportunidad a la colonia La García, este desvío a la colonia La García, donde hay muchas colonias como Villas de Alcalá y entre otras, donde vecinos han manifestado que está pésimo estado de las calles, donde algunas veces, bueno, por ahora nos encontramos con una maquinaria donde está haciendo únicamente raspar las calles. ¿Qué hace con esto? Cuando hay lluvia, pues esto se torna como un pegadero tremendo de vehículos, mototaxis, todo tipo de personas que circulan a pie o que utilizan la mototaxis, ya que está un poco distante del Boulevard del Norte. Estas denuncias las estamos recibiendo permanentemente y fue una promesa del actual presidente de la República cuando fue a inaugurar un proyecto de vivienda precisamente en Villas de Alcalá con ese proyecto de Convivienda. Esto es lo que podemos informar desde el municipio de Choloma Cortés, siempre en compañía de Kerin Trejo. Retornamos hasta los estudios principales. Bueno, muchas gracias, Rogelio.